Hola familia, bienvenidos a casa. Qué alegría tenerlos conectados de nuevo con nosotros. Llevamos años reuniéndonos domingo tras domingo en nuestras instalaciones. Hoy, aunque no podemos reunirnos personalmente, la iglesia no se detiene. Sus puertas siguen abiertas a través de estos medios de comunicación. Recordemos que la iglesia no es el edificio, la iglesia somos todos. La iglesia somos tú y yo. Estamos unidos por el vínculo perfecto que es el amor de Cristo, como dice su palabra en Colosenses 3:14. Ahora hay un altar en cada hogar y su presencia está reinando en cada corazón. Somos iglesia, somos familia. Quédate conectado. En unos minutos empezará nuestro domingo online. Nuestros devocionales son todos los días de 8 a 8 y 30 de la noche. Hay una palabra especial de parte de Dios para ti. Grupos de mujeres los miércoles a las 3 de la tarde. Jóvenes más que vencedores los jueves a las 8 de la noche. Y Alianza Youth los sábados a las 5 y 30 de la tarde. Recuerda, estas reuniones y clases son por Hangouts Meet. Hey, iglesia, nada impedirá que sigamos siendo una familia. Estamos teniendo devocionales diarios, clases y grupos online vía Hangouts Meet, una aplicación muy fácil de usar. Primer paso. Para conectarte desde tu dispositivo móvil, ve a tu Play Store o App Store y descarga la aplicación Hangouts Meet. Segundo paso. Si estás en alguno de los grupos de WhatsApp de nuestra iglesia, te haremos llegar un link con el que después de haber descargado la aplicación, puedes ingresar a la reunión. También puedes ingresar mediante código. Simplemente entras a la app y das la opción Código de reunión. Nuestro código siempre es el mismo. ESAADOWXUS. Solicitas el ingreso y listo. Ya estamos conectados. Si vas a ingresar desde tu computador, puedes abrir el link desde WhatsApp Web. O pones en el buscador de Google, meet.google.com. Ingresas el código ESAADOWXUS. Solicitas el ingreso y listo. Recuerda, nuestro código siempre es el mismo. Puedes tomarle un screenshot o una foto para tenerlo a la mano. Si tienes alguna duda, pregúntanos. Estamos para servirte.
Somos iglesia, somos familia. Familia, ¿ya nos sigues en nuestras redes sociales? Puedes encontrarnos en Instagram @alianzacondios o en Facebook Alianza con Dios Iglesia Cristiana. Puedes hacer tus diezmos y donaciones en la cuenta corriente BBVA número 541-025-185. Recuerda, cuenta corriente BBVA número 541-025-185. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Malaquías 3:10. Bienvenido nuevamente a casa, iglesia. Vamos a disponer este tiempo para adorar y exaltar el nombre de Jesús. Se abre.
y se manifiesta. Un gran Dios. Dejas escrito tu palabra, que se venga tu reino. Que se abra el cielo. Establece tu reino en este lugar. Muévete, en cada Señor. Familia, en cada persona que estamos aquí reunidos. Venga aquí tu reino. Un gran Dios. Un gran Dios. No hay cielo cerrado, se abre. Tu reino se mueve aquí. Está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielo cerrado, no hay cielo cerrado, se abre. Tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. Thank you.
todo canto, todo agradecimiento sea solo para ti. Al Cordero, santo, 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 mil veces santo. ¿Recuerdan, niños, nuestras clases pasadas? ¿Cómo Dios envió las plagas a los egipcios para que dejaran en libertad a los israelitas? ¡Qué corazón tan duro el de Faraón!, ¿verdad? Pero Dios siempre cumple su propósito. Y con la última plaga que Dios mandó, ¿se acuerdan? La de la muerte de los primogénitos. El Faraón les pidió que se fueran para siempre. Veamos qué pasa ahora. Vamos, hermanos. Tenemos que apurarnos. Carguemos todo rápido. Aquí nunca volveremos. Ahora somos libres. Y el pueblo de Israel salió de Egipto, tal y como Dios lo había prometido. Faraón, Faraón, ¿por qué los dejaste ir? ¿Ahora quién nos servirá? ¿Quiénes van a ser nuestros esclavos? No sé en qué estaba pensando. Me llené de temor por lo que pasó con mi hijo. Pero al contrario, debemos retenerlos y que sigan siendo nuestros esclavos. Yo ya no tengo nada que perder. Vamos a perseguirlos. Alisten el ejército, que vamos por lo que nos pertenece. Moisés, lleva a mi pueblo a orillas del Mar Rojo y acampen allí. Sé que no sabes cómo llegar, pero tranquilo. Yo los voy a guiar con una columna de nube que los protegerá en el día y los alumbrará en la noche. Y así hicieron los israelitas. ¡Moisés, Aarón, ayuda! ¡Nos persiguen! ¡Vamos a morir! ¡Moisés, ¿para qué nos sacaste de Egipto? ¡Allá estábamos seguros! ¡Ahora nos van a matar! ¿Para qué Dios nos trajo? ¡Si íbamos a morir! ¿Qué vamos a hacer, Moisés? ¡Aarón, ayúdennos! No teman, Dios ha endurecido el coco corazón del faraón para que nos persiga. Pero él ya tiene un plan. El faraón va a ver con sus propios ojos la salvación que Dios tiene para nosotros. Tranquilos, nunca más los volveremos a ver. Yo pelearé por ustedes, no teman. Te digo, Moisés, di a los hijos de Israel que marchen. Y tú, alza tu vara y extiende tu mano sobre el Mar Rojo. Y las aguas se dividirán para que ustedes pasen por en medio de ellas. Y Moisés levantó su vara y dijo: Jehová Dios de nosotros, que grande y poderoso, abre el mar para que podamos caminar y cruzar al otro lado. ¡Wow! ¡No puedo creer!
El mar se abrió en dos. ¡Dios es muy poderoso! ¡Miren! Ahora podemos caminar entre el mar y no nos mojamos. No, 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 no hay tiempo que perder. Caminen. Pronto. Les dije que nuestro Dios es bueno y tenía un plan para salvarnos. No dudemos de él. Y así los israelitas cruzaron al otro lado. Moisés, bien hecho. Extiende otra vez tu vara sobre el mar para que las aguas vuelvan a la normalidad. Y todos los egipcios se van a ahogar y no tendrán que preocuparse de ellos. ¡Oh, niños! Dios es superpoderoso. Cuando los israelitas cruzaron al otro lado del río, estaban maravillados de lo que Dios había hecho. Para él no hay nada imposible. Ellos empezaron a cantar alabanzas y adorar a Dios. Esta clase fue una adaptación de Éxodo 14:15. Déjanos tus comentarios, nos hará muy felices leerlos. Nos vemos el próximo domingo. Querida familia, muy buenos días. Dios les bendiga. Es un gusto estar con ustedes nuevamente en este domingo, el primer domingo del mes de octubre del año 2020, un año que realmente ha pasado con una gran cantidad de circunstancias que jamás hubiéramos considerado que pudieran suceder en nuestras vidas, pero que realmente de la mano de Dios ha sido de gran bendición. Muy bien, hoy quiero que miremos un tema que tiene que ver con el legado y con la herencia que le dejemos a nuestros hijos. Pero antes de continuar, quisiera que oráramos por esto. Amado Dios, te damos gracias, bendito Dios del cielo, por esta oportunidad que tú nos das de reunirnos en tu nombre, Señor. Gracias te damos, bendito Dios del cielo, por estos medios de comunicación que nos permiten, Señor, congregarnos aún en la distancia, Padre Santo. Te suplicamos, bendito Dios del cielo, que sea tu Espíritu Santo uniéndonos como un solo cuerpo, Padre Santo, y que seas tu Dios permitiendo, Padre Celestial, que podamos recibir la enseñanza, Señor, con la intencionalidad que tú, Señor, nos la has dado, Padre Santo. Te pido, bendito Dios del cielo, que tú, Señor, seas preparando nuestros corazones para escuchar tu palabra, Padre Celestial, y que cada enseñanza, Señor, quede grabada en nuestro corazón, en nuestra alma, Padre Celestial, y afecte nuestra conducta, Padre Santo. Yo te ruego, bendito Dios del cielo, que tu Señor sea administrando nuestros corazones, tu voluntad, y guiándonos en nuestras tomas de decisiones, Padre Santo. Te entregamos, Dios, este tiempo y te suplicamos que sea tu Espíritu Santo en cada hogar, Padre Celestial, en cada familia, Padre Celestial, obrando, Señor, y permitiendo, Padre Celestial, que dudas se aclaren, Padre Celestial, y que el conocimiento de tu palabra, Señor, impere en todos nuestros actos, Padre Santo. Te lo pedimos en Cristo Jesús y te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Amén y amén. Bueno, familia, hoy queremos dar un tema que se llama la herencia y el legado. Nosotros como hijos siempre recibimos de nuestros padres herencia o un legado. Y ese legado que ha dejado nuestros padres y muchas veces la herencia que han dejado nuestros padres realmente puede ser para nosotros una plataforma para podernos desarrollar. Y en muchas oportunidades la herencia se convierte realmente en algo muy poco trascendental en la vida de las personas porque no la aprecian, porque quizás los padres no tuvieron la preocupación ni la prevención de haber educado a sus hijos de tal manera que amaran esos negocios de familia o esas propiedades que los padres tuvieran y no los involucraron en el desarrollo y los chicos entonces no le tuvieron amor a eso, sino que simplemente ese era el negocio de mi papá o esa era la finca de mi papá y cuando él murió pues ya no hay nadie que se ocupe de ella, entonces lo mejor es venderla y claro, repartámonos el dinerito y vamos a ver qué podemos hacer con esta platica, ¿no es cierto? Y
muchas veces, no digo todas, pero muchas veces, gastan el dinero en cosas que no son adecuadas, en muchas oportunidades se meten en negocios que no conocen y pierden fácilmente sus fortunas. Pasa algo similar también con los divorcios, ¿no? Con las parejas que se divorcian. La señora de pronto recibe una suma que no sabe manejarla y de pronto la invierte en algún negocio que le pintaron muy bonito y finalmente termina perdiendo su dinero. El tener un legado es mucho más importante que tener una herencia. Y por eso hoy quiero hacer un poquito una comparación entre lo que es legado y lo que es herencia. Lo importante no es dejarles herencia, sino enseñarles a ellos un legado, dejarles un legado de principios y de valores con los cuales puedan manejarla si es que les dejamos una herencia. Pero también va a servir estos principios y valores para poder manejar sus vidas, sus profesiones, para poder manejar sus propósitos de vida, para poder manejar sus planes, sus proyectos, su vida social, su vida en medio de esta sociedad tan convulsionada y tan llena de ideologías extrañas que de alguna manera están seduciendo a los jóvenes a militar en ellas. Y simplemente porque hay algunos principios que son compatibles con ese tipo de ideologías y ellos tratan de buscar un contacto en estas afinidades que puede haber y están capitalizando la mente de nuestros muchachos, de nuestros hijos, de nuestros jóvenes, que finalmente resultan militando en esos movimientos que no son de Dios ni que practican principios bíblicos. Y una de ellas es el cuidado por la naturaleza, el cuidado por el medio ambiente. El cuidado por el medio ambiente es un principio bíblico que Dios estableció. El Señor dijo que nos puso, o que puso más bien a Adán, en el huerto del Edén para que lo labrara y para que lo guardara. De tal manera que la misión de cuidar la tierra es una misión del hombre, es una misión bíblica, ese es un legado cultural. Hoy la izquierda es la que hace las grandes defensas del medio ambiente y de alguna manera ha simpatizado mucho con los millennials y con las nuevas generaciones que indudablemente también están preocupados por el planeta, debido a que realmente los intereses económicos de algunas personas que no practican tales principios bíblicos están trayendo mucha contaminación, pero también la falta de cultura de la gente está trayendo mucha contaminación. La falta de cultura por el reciclaje, por ejemplo, está haciendo que cada día tengamos más ríos contaminados, el mar está contaminadísimo de plástico, etcétera. Y claro, esto indudablemente le preocupa a las nuevas generaciones y hay movimientos ideológicos que indudablemente toman esta bandera para capitalizar seguidores y están arrastrando a nuestros jóvenes a militar en sus filas bajo la excusa de que ellos también defienden el medio ambiente. Pero hoy quiero que hagamos un análisis de esos principios y valores que el Señor estableció para que podamos vivir en comunidad y que sepamos realmente cuáles son de Dios y cuáles no son de Dios. Estos principios el Señor los estableció en los 10 mandamientos. Y va a ser muy importante dejarles a nuestros hijos un legado para que ellos aprendan a respetar esos 10 mandamientos por lo menos. Es el resumen, digamos, de la constitución que Dios estableció para su pueblo. Los 10 mandamientos finalmente nos hablan de las diferentes normas que Dios ha establecido para el manejo de nuestra relación con Dios primeramente. Y los 4 primeros mandamientos hablan de eso, de nuestra relación con Dios. Luego, los siguientes mandamientos hablan sobre la familia. Y posteriormente nos habla de nuestras relaciones, del prójimo, de la parte económica. De tal manera que es muy importante dejar a nuestros hijos un legado. Ese legado del conocimiento y de la práctica de los 10 mandamientos, dejar ese legado en ellos. No es solamente dejarles la herencia a ellos, hay que dejar un legado en ellos. Esto significa que ese legado ellos tienen que conocerlo aún durante nuestra vida. Ese legado debemos impartirlo nosotros en vida, no es algo que les cae a ellos como consecuencia de nuestra muerte y que finalmente van a tener el derecho de disfrutar o de repartirse los bienes que hayamos dejado,
sino que el legado nosotros se lo impartimos y se lo enseñamos durante toda nuestra vida y parte de nuestro ejemplo. De tal manera pues que va a ser muy importante que nosotros aprendamos la responsabilidad que tenemos de dejar ese legado en nuestros hijos. Y como hijos también tenemos la responsabilidad de recibir ese regalo, ese legado de parte de Dios que nos hará tener una vida más próspera, más justa y más feliz si es que nosotros ponemos en práctica esos principios. El estudio de los principios bíblicos puede cambiar la forma en que creamos y apliquemos las leyes y en consecuencia la forma en que vemos y en que hacemos política también, cambiando así la forma en que gobernamos y que somos gobernados. Por mucho tiempo se pensó que el cristianismo no debería participar en política, pero el Señor nos ha dado justamente todas las claves para que nos podamos organizar como una sociedad justa, una sociedad próspera, una sociedad más feliz. De tal manera que cuando el Señor nos da esos 10 mandamientos, el Señor nos dio como una constitución, nos dio unos principios fundamentales de vida que no debemos quebrantar. Son principios fundamentales de vida que nosotros tenemos que respetar siempre. Siempre, no son negociables. Esos son mandamientos, o sea, el Señor puso esas directrices en nuestra vida para que podamos tener vidas felices, podamos vivir en comunidad, que tengamos sociedades prósperas, que tengamos sociedades más justas y más felices. Y por lo tanto, cualquier ideología que vaya en contra de cualquiera de estos 10 mandamientos, indudablemente tendremos que desecharla porque no es de Dios. Y recordemos, en los 10 mandamientos, el primer mandamiento es no tener dioses ajenos delante de Él. O sea, es amar a Dios sobre todas las cosas. Debemos valorar a Dios, honrarlo y obedecer su palabra. Y dice el Señor Jesucristo, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Verdad? Así que cualquier ideología que esté en contra de los mandamientos establecidos por Dios, podemos saber que nos hace infringir los 10 mandamientos. Dice la palabra de Dios que si nosotros infringimos solamente uno de esos mandamientos, ya estamos quebrando toda su ley. De tal manera que es muy importante ser celosos en cuanto a nuestra forma de pensar y de actuar con relación a las diferentes ideologías que están pululando en este momento por el mundo. El segundo mandamiento es no practicar la idolatría. Y dice la palabra, no harás para ti escultura ni alguna imagen de lo que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y vemos que esto realmente es algo que es una abominación a Dios. Para Dios es abominable que nosotros adoremos una imagen, que le pidamos a una imagen, que honremos una imagen. Porque es que nosotros mismos somos hechos a imagen de Dios. Y si nosotros mismos somos hechos a imagen de Dios, ¿qué imagen vamos a adorar? Tenemos que adorar solamente a Dios. Y dice la palabra de Dios que tenemos que adorarlo a Él en espíritu y en verdad, porque así es que es necesario que nosotros lo adoremos. Dice la palabra de Dios que no debemos inclinarnos a ellas ni debemos servirlas, porque Dios es un Dios celoso, fuerte, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Eso significa que si nosotros practicamos la idolatría, estamos aborreciendo a Dios y habrá maldición sobre nuestra vida que se verá reflejada en nuestros hijos, nietos, bisnietos y tataranietos hasta la tercera y cuarta generación de los que practiquen la idolatría. Dice, pero hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. De tal manera que la misericordia de Dios es disponible para nosotros, pero tenemos que amarlo y nunca practicar la idolatría. Veía en un noticiero en este tiempo que es impresionante lo que está sucediendo en China. La persecución a la iglesia está siendo cada día mucho más fuerte. Ya no se les permite ni siquiera transmitir los cultos por internet. Y aquellas iglesias que han logrado sobrevivir porque tenían permisos del gobierno y todo lo demás, les han hecho cambiar los símbolos religiosos por imágenes de Mao Zedong y por imágenes del dictador de China. Es impresionante. Entonces ya en las iglesias, en vez de tener una cruz en China, tenemos un par de fotografías y hay que rendirles culto igualmente a la bandera de China y al Partido Comunista Chino. Esto realmente
es un despropósito, es realmente en contra de todos los principios bíblicos y es algo que es absolutamente inaceptable. En tercer lugar, tenemos que honrar el nombre de Dios, no el nombre de un dictador. No tenemos que honrar el nombre de la persona que nos está gobernando hoy a la fuerza, imponiéndonos leyes, imponiéndonos su voluntad, imponiendo su tiranía. Y no me estoy refiriendo al presidente Duque, me estoy refiriendo a los dictadores de este mundo. Tenemos que honrar el nombre de Dios, respetar el nombre de Dios. Para los judíos el nombre de Dios es absolutamente santo, a tal nivel que ni siquiera ellos se permiten pronunciarlo. El nombre de Dios lo produce quizás una vez al año el rabino en estas épocas del Yom Kippur. Nada más. Y de pronto en Rosh Hashaná, en estas fiestas. Porque el nombre de Dios es un nombre tan especial como Él se manifestó a Moisés cuando se presentó en la zarza ardiente y le dijo, yo soy el que soy. Soy el que se te sacó de la tierra de Egipto. Y el yo soy el que soy es el nombre de Dios que lo abreviaron para no pronunciarlo con las letras J-H-W-H, que es el famoso tetragramatón. Y ese famoso tetragramatón es coincidencialmente el mismo que se le puso a Jesús en la cruz del Calvario cuando escribieron Jesús Nazareno, el rey de los judíos. Las iniciales de esta frase en hebreo son J-H-W-H. Es impresionante cómo el Señor estaba manifestando que estaban crucificando al verdadero Dios. Y tenemos nosotros que honrar el nombre de Dios. Hay muchas personas que usan el nombre de Dios de una forma absolutamente despectiva y lo desconocen aún. Pero nuestra responsabilidad es honrar el nombre de Dios y respetarlo. Dice la palabra de Dios que también tenemos que descansar un día a la semana y hay que dedicar un día a la semana para fomentar nuestra relación con Dios, para adorarle y para fortalecer nuestras relaciones familiares. Lastimosamente en China tienen que trabajar todos los días. No tienen ese espacio que nosotros en Occidente tenemos de descansar por lo menos el día domingo, en algunos casos el día sábado y domingo. Y gracias a Dios por eso, porque el Señor nos permite descansar y tener ese día dedicado a nuestro Dios y a nuestra familia. Dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra y el séptimo día será para el Señor tu Dios. Pero también esto implica que hay un mandamiento y ese mandamiento implica que tenemos que trabajar 6 días a la semana. Y trabajar 6 días a la semana implica que nosotros tenemos que organizarnos y proveernos de un trabajo por hacer 6 días a la semana. No es bíblico que nosotros estemos acostados en una hamaca esperando que nos llegue la cajita del CLAP. No es bíblico que nosotros simplemente estemos esperando a que nos llegue la comida del gobierno. No, eso no es lo que Dios quiere. No somos animales para que nos estén alimentando simplemente. El Señor nos dio capacidad creativa, nos dio capacidad de producción, nos dio capacidad de crear cosas y de producir cosas. Y esa producción es de propiedad privada nuestra, de tal manera que el Señor bendice la obra de nuestras manos. Como dice en 1 Corintios 15, dice, por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo del Señor nunca es en vano, dice 1 Corintios 15:58. Si usted no tiene empleo, haga la obra del Señor. El Señor es el mejor empleador y el que mejor paga. De tal manera que nadie puede quedarse ocioso porque no tiene trabajo. Por lo menos podemos trabajar en la obra del Señor. Ahí nuestro jefe es el Espíritu Santo de Dios y nuestra guía es la palabra de Dios. De tal manera que el Señor nos dará la oportunidad de poder hacer su obra si nosotros disponemos de nuestro corazón para hacerla. Dice la palabra de Dios que la bendición de Dios es la que trae riquezas y no añade tristeza con ellas. Dice Proverbios 10:22. De tal manera que toda bendición viene de Dios. Esa bendición que viene de parte de Dios nunca trae tristezas. Hay muchas bendiciones. Hay muchos dineros que se consiguen por medios ilícitos, pero traen tristeza en nuestra vida. Traen preocupaciones, traen amarguras, traen problemas posteriormente. Y el Señor dice que la bendición de Dios es la que enriquece y no atrae
tristeza con ella. Esto está en Proverbios 10, 22. Pero también en Proverbios 12, 24 dice que el de manos diligentes gobernará. Una persona que trabaje, que se esfuerce, que sea diligente, va a gobernar, va a estar en lugares de preeminencia. Pero el perezoso será subyugado. Esto es una ley natural que Dios estableció. ¿Para qué? Para que no seamos perezosos. Hay mucha gente que quiere vivir solamente del gobierno y quiere vivir solamente protestando y buscando la forma de poder sacarle dinero al gobierno en peticiones y haciendo valer derechos que no tienen y creando oportunidades para poder sacar dinero al gobierno. Pero ese no es el propósito de nuestra vida. El propósito de nuestra vida es tener manos diligentes, trabajar, desarrollar, crear, porque Dios nos dio esa capacidad para crear. Y dice la palabra de Dios que el perezoso va a ser subyugado. Una persona perezosa no va a tener prosperidad. Pero también dice la palabra de Dios que el dinero mal habido se acaba. Pero en cambio, si ahorramos, el que ahorra poco a poco se va a enriquecer. Entonces es importante conocer estos principios bíblicos que están alrededor de este mandamiento que nos pide el Señor que trabajemos 6 días a la semana. Y que ahorremos también dinero, porque eso va a traer riqueza y prosperidad a nuestra vida. Dice, Dios puede hacer que toda gracia abunde en ustedes, de manera que siempre, en todas sus circunstancias, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en sus vidas. O sea, el Señor está dispuesto a que la gracia de Dios abunde en nosotros y Él está dispuesto a darnos una gran cantidad de bendiciones para que abundemos también en buenas obras. O sea, el Señor nos bendice para bendecir. Este es un principio cristiano que nosotros tenemos que tener en cuenta. Dios no quiere que seamos egoístas, sino que compartamos las bendiciones que Dios nos da. Hay otro texto bíblico que me gusta mucho que dice, yo sé que nada hay mejor para el hombre que alegrarse y hacer el bien mientras viva. Esto es muy gratificante. Y sé también que es un don de Dios que el hombre coma y beba y disfrute de todos sus afanes, de todos sus trabajos, de todos sus esfuerzos. El Señor quiere también que nosotros disfrutemos del producto de nuestro trabajo, que podamos tomarnos unas vacaciones con la familia y disfrutar, que podamos viajar y conocer, pero con el fruto de nuestro trabajo, no a costillas del gobierno, no a costillas de los demás. Eclesiastés 5:19 también dice, además, a quien Dios le concede abundancia y riquezas, también le concede el comer de ellas y tomar parte y disfrutar de sus afanes. Pues esto es un don de Dios. O sea, el Señor nos da el don para hacer riquezas y Él nos concede, nos permite que podamos disfrutar de ellas. Por lo tanto, nadie puede juzgarnos mal porque como producto de nuestro trabajo nosotros podamos ir y tomar unas vacaciones y descansar y compartir con nuestra familia, que podamos comprar un carro nuevo, que podamos cambiar la casa o el apartamento o cambiar los muebles. El Señor se place en que nosotros disfrutemos del fruto de nuestro trabajo. El quinto mandamiento dice que tenemos que honrar a nuestros padres. Y este es un principio que implica que los hijos deben sujetarse a la autoridad que Dios ha establecido en la familia, que son los padres. Y esta es una autoridad delegada por Dios para que entendamos que Dios ha creado principios de autoridad, no solamente en la familia, sino también a todo nivel. Y estos principios deben respetarse. Y cuando se respetan estos principios, entonces vamos a ver que la sociedad funciona. Como dicen los militares, si las órdenes no se cumplen, la milicia se acaba. O sea, la autoridad en los militares, por ejemplo, es imprescindible. Allí las órdenes son para cumplirlas, no es para cuestionarlas. De tal manera que tenemos que entender que hay autoridad y que toda autoridad ha sido impuesta por Dios y debe rendirle cuentas a Dios. Ahora, es muy diferente cuando hay autoridades que no son de Dios, que están allí en esos lugares y que no están respondiéndole a Dios. Hay situaciones como la que estamos viviendo en este momento de honrar a los padres, en donde estamos tratando de legitimar, quitarle la autoridad a los padres a educar a sus hijos. Y hay una ley en el Congreso que está caminando en este momento y mediante la cual se prohíbe a los padres que infrinjan castigo a sus hijos. Esto realmente es grave porque está en contra de los principios bíblicos, pero sabemos que el comunismo está en contra de todos los principios bíblicos. Sabemos que el comunismo lo que quiere es
hacer que nosotros incumplamos todos los 10 mandamientos. Y se han preocupado por tratar uno por uno de sacarlo de nuestro contexto social. Por ejemplo, en los Estados Unidos se habían logrado retirar de las escuelas cualquier imagen religiosa, prohibir que se orara en las clases. En Colombia también lo han hecho ya. ¿Por qué razón? Porque lamentablemente el comunismo se ha infiltrado de una manera tan sutil que vemos que es normal y que hay separación entre la iglesia y el Estado, y por lo tanto la escuela es una escuela del Estado y por lo tanto allí no se puede orar ni se puede tener ningún símbolo religioso porque estaríamos haciendo proselitismo religioso. Esto realmente es una gran mentira, porque nosotros fuimos fundados, nuestra nación, bajo unas premisas de tener temor de Dios y de obedecer la palabra de Dios. Aún nuestro himno nacional habla de que el bien germina ya porque la gente conoce la palabra de aquel que murió en la cruz. Así que nuestro fundamento es absolutamente cristiano y no podemos desconocerlo de un día para otro porque hay un movimiento progresista que esté diciendo que Dios no existe. Dios existe, lo que pasa es que no existe para ellos, pero para nosotros existe y tenemos derecho de orar y tenemos derecho de adorar a nuestro Dios. Tenemos libertad de culto en este país y a ellos se les está olvidando que hay libertad de culto en este país y que nosotros tenemos derecho de adorar a nuestro Dios. No escatimes la disciplina al niño, aunque lo castigues con vara, no morirá. Y dice el versículo 14, lo castigarás con vara y librarás su alma del cementerio. Y ese es el problema que estamos viendo en este momento. Nuestra sociedad está inundada de padres que finalmente no corrigen a sus hijos. ¿Por qué razón? Porque los derechos humanos promovidos por el socialismo y por el comunismo dicen que los padres no tienen derecho de castigar a sus hijos y se exponen a que los metan a la cárcel o sus mismos hijos los denuncien. Y por lo tanto se han desarrollado una nueva generación de hijos rebeldes que no respetan ningún tipo de autoridad. Y por eso los vemos vandalizando y los vemos cometiendo actos que están absolutamente en contra de la felicidad y en contra del bienestar social. No tienen principios, no tienen valores, no respetan la autoridad. Los vemos enfrentados a la policía, vemos a jóvenes incendiando CAIS, vemos jóvenes metidos en la guerrilla, vemos jóvenes irrespetando la vida. Y esto realmente es gravoso porque simplemente no están respetando los principios bíblicos. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. O sea que nuestra responsabilidad de educar a nuestros hijos es nuestra y tenemos ese derecho de hacerlo. No se trata de que el Estado los eduque. Y nosotros hemos pensado que es mucho mejor que el Estado los eduque y que nos dé educación gratuita. El Estado no educa, el Estado adoctrina y eso es diferente. Nosotros tenemos que educar a nuestros hijos y educarlos ojalá en escuelas privadas. Evitar que sean adoctrinados por corrientes comunistas, porque en este momento la gran academia pública está completamente infiltrada por la ideología comunista, por ideologías extrañas que son totalmente antibíblicas y que son un peligro para la iglesia. El sexto mandamiento es no matar. Y esto es defender el derecho a la vida, respetar la vida, respetar al débil, respetar al no nacido. Pero en este momento vemos que los movimientos comunistas están promoviendo y los movimientos progresistas están promoviendo leyes pro aborto, pro eutanasia, están promoviendo el desprecio por la vida. Y están haciéndole creer a la gente que el aborto es un derecho de las madres de matar a sus propios hijos. Y el tratar de imponer esta ideología en el mundo ya ha traído cerca de 1,000,000,000 de abortos en todo el mundo. Y esto es algo jamás visto. En los últimos años hemos logrado acumular esa cifra. Que eso es vergonzoso para la humanidad, vergonzoso, es el peor genocidio que ha sucedido en toda la historia de la humanidad. Y Colombia no se queda atrás. En Colombia cientos de miles de abortos se están promoviendo por una entidad que se llama Pro Familia, supuestamente.
Eso no es profamilia, es contrafamilia o antifamilia. Promuerte más bien debería llamarse. Pero el comunismo trata de imponer su ideología a sangre y fuego. Y lo hemos visto, nos ha costado en Colombia más de 300.000 muertos. En Cuba generó también como 30.000 muertos. Una revolución un poco más corta, indudablemente es un país muchísimo más pequeño. Pero en la Unión Soviética, el implantar el comunismo costó 10 millones de muertos. En Venezuela, más de 30.000 muertos. Y más de 4 millones de migrantes que tuvieron que salir huyendo porque no soportan el régimen. El séptimo mandamiento es no cometer adulterio. Significa que no podemos tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, ni participar en relaciones homosexuales, ni en pornografía, ni en homosexualismo, ni en actos lujuriosos, ni en sexo con animales, ni en zoofilia, ni en ningún tipo de esas aberraciones que hoy están legalizadas y están muy exaltadas por la famosa ideología de género. La pederastia, el transexualismo, son todas aberraciones que están en contra de los principios bíblicos, de todos los principios bíblicos, pero que lastimosamente hay manos oscuras y hay dineros que están financiando este tipo de movimientos que están tratando de destruir nuestros principios y nuestros valores para generar una anarquía que finalmente va a caer en el comunismo y van a acabar con la población mundial a través de todas estas prácticas. El octavo mandamiento es no hurtar, y esto significa defender y proteger la propiedad privada. Es un principio fundamental de la cultura bíblica. Los altos impuestos también son una forma de robar. Los impuestos deben ser racionales, deben ser impuestos bien administrados. Pero indudablemente al socialismo le interesa que se cobren muchísimos impuestos para tener más que repartir. O sea, para crear más holgazanes, para desincentivar la iniciativa privada y el trabajo de la gente, sino que simplemente la gente se acostumbre a estar poniendo la mano para que le den, papá gobierno. ¿Por qué? Porque quisieron cambiar la imagen de Dios por la imagen del gobierno. Y la gente tiene que adorar al gobierno porque el gobierno finalmente es el que le va a dar la comidita para sobrevivir. En Colombia, en los últimos 50 años hemos tenido que vivir el flagelo del secuestro, que lo usan para extorsionar a los colombianos y sacarle las fortunas a la gente que ha trabajado por mucho tiempo y que ha logrado amasar cierta fortuna para financiar movimientos guerrilleros que a través de las armas, de la sangre, quieren imponer y quieren tomarse el poder, aunque no tengan el respaldo popular. El hurto realmente es uno de los pecados más grandes que hay, porque es el fruto del trabajo y del esfuerzo, y es la compensación que Dios le da a una persona por su esfuerzo, por su trabajo, por sus logros. Y cuando alguien roba, realmente está robando parte de la vida de esa persona. Y lo peor del caso es que cada vez que se incumple cualquiera de estos mandamientos, hay maldición sobre la vida de la persona que los incumple. Hay otro mandamiento que es no mentir. Y eso implica estar pegados a la verdad, que es Jesucristo. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así pues que nosotros tenemos que siempre hacer honor a la verdad, en todo aspecto. No es dejarse de contaminar con las mentiras de otras ideologías que pretenden destruir nuestras bases morales y espirituales, como la ideología de género, por ejemplo, como el progresismo, que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. Para ellos es bueno ser homosexual, para ellos es bueno ser transexual. Para ellos es bueno que expropien a los dueños de edificios y de casas y de empresas. Esto no lo podemos considerar bueno. Eso está en contra de la palabra de Dios. El décimo mandamiento es no codiciar. Dice que no debemos codiciar la mujer del prójimo ni codiciar los bienes ajenos. Y la palabra codiciar significa tratar de conseguir las cosas por medios ilegales. Y esto significa tratar de también hacer cambios por medios violentos,
faltando al respeto por los derechos de los demás. La Biblia realmente nos da una importante contribución a nuestra sociedad en cuanto al estudio de la política, de la legislación, de la justicia y la historia del pensamiento social y gubernamental. También recupera la esperanza de que esos grandes principios de derecho público y privado establecidos por Dios a través de Moisés contribuyan a la promoción de un cambio significativo en nuestra sociedad. Si nosotros damos un vistazo al pasado y seguimos los pasos de Moisés y asimilamos e incorporamos los conceptos contenidos en la palabra de Dios y luego construimos cimientos de una república bíblica, definitivamente vamos a poder tener un país más libre, más justo y más feliz y más próspero. Si lo hacemos, seguramente podremos ver que el bien germina ya y que el pueblo comprende las palabras del que murió en la cruz. Las principales fuentes que el mundo conoce con relación al origen de los conceptos de república y democracia son de los antiguos filósofos y pensadores griegos y romanos. Y de hecho el derecho se estudia, el derecho romano. Es muy popular en la academia como algo original de Roma, pero realmente está basado en principios bíblicos, muchas de sus tesis. Y durante muchos años, desde su fundación hasta la década de los años 60, Estados Unidos trabajó de la mano y con el apoyo de la Iglesia. De hecho, los Estados Unidos se fundó con las primeras 13 colonias cristianas que había en los Estados Unidos. Y hicieron una constitución basada 100% en la Biblia. La Iglesia era por excelencia el formador del pensamiento político de los americanos, de los estadounidenses, basados en principios bíblicos como los implantados también en la Alemania pre-hitleriana, antes de Hitler, y en los Países Bajos que han sido tan prósperos. Pero lamentablemente, en Estados Unidos, debido a la enmienda de Lyndon Johnson, después del asesinato de Kennedy en la década de los 60, proclamó la separación de poderes entre el Estado y la Iglesia. Y esta fórmula había traído gloria a los Estados Unidos y era la primera potencia mundial, en donde el Estado estaba trabajando directamente y de la mano con la Iglesia. Al presentarse la separación de poderes, la doctrina evangelística también se vio afectada, pues se prohibió a la Iglesia participar en política. Y poco a poco se empezó a sacar a Dios de todo lo que tenía que ver con el gobierno. Aún prohibieron las imágenes de Dios, de Jesucristo y de la cruz cristiana en las iglesias. Prohibieron que se orara en las iglesias, etc. Sacaron a Dios de la educación. Y gracias a Dios por el presidente Trump, que ha podido restablecer esos deberes y esas prácticas que tenían los americanos. Pero como consecuencia de esta modificación que hubo a la Constitución de los Estados Unidos y a la prohibición de que la Iglesia participara en política, indudablemente el entrenamiento que le dieron a los misioneros, a los nuevos misioneros, fue que no le enseñaran a la Iglesia en sus países donde fueran a trabajar a meterse en política. Y por esa razón, por muchos años, la Iglesia cristiana estuvo marginada de la política, considerando que la política era corrupta y que no teníamos por qué mancharnos con ella. Además, porque el Evangelio llegó en un momento en donde estábamos esperando que esto ya se acabara. Se creía que el fin del mundo venía en el año 1986 y después que en el 88, después que no pasaba del 2WK, o sea, del año 2000. Y por lo tanto, el foco del evangelismo fue ganar almas nada más, y predicar el mensaje de salvación de Jesucristo. Entonces el evangelio llegó a América Latina mutilado, llegó incompleto, porque el afán era ganar almas y aprovechar el tiempo para ganar cada día más y más y más almas. Y entonces nos enseñaron los principios básicos de la salvación nada más, pero no nos enseñaron los principios bíblicos para vivir en comunidad. No nos enseñaron los principios bíblicos para poder participar en política. No nos enseñaron el pensamiento político cristiano. Y por lo tanto, toda América Latina realmente carece de esta formación bíblica de principios y valores para poderse gobernar, para poderse autogobernar
y para poder crear sociedades mucho más prósperas y más felices. Mientras tanto, Europa se consolidó como una gran potencia mundial, apalancada principalmente por los Países Bajos. Y los Países Bajos llegaron a ser los más ricos del mundo. No son los más grandes, pero sí son los más ricos del mundo. Es impresionante. Y la forma en que pudiéramos evaluarlo es simplemente por el ingreso per cápita. Si nosotros nos ponemos a mirar el ingreso per cápita de los países, de los 10 países más ricos del mundo, o sea, si analizamos cuáles son esos 10 países que tienen el mayor ingreso per cápita, encontramos que 9 de esos 10 son países que han funcionado con principios cristianos. Es increíble, pero aquí vemos los resultados. Recordemos que Australia, por ejemplo, fue un país que se fundó por los ingleses y ellos llevaron el evangelio a Australia y su legislación respeta los principios cristianos. Ellos tienen un ingreso per cápita de cerca de $52,000. Esto es impresionante, $52,000 de ingreso per cápita. Quiere decir que cada australiano estaría recibiendo cada año más o menos $52,000. Esto viene siendo más o menos como unos 200 millones de pesos. El siguiente país es Singapur, que está muy cerca, recibe $53,000. O sea, recibe como 210 millones de pesos al año. Tiene un desempleo del 2% mínimo. Le sigue ya los Países Bajos. Sigue Dinamarca, que tiene cerca de $54,000 de ingreso per cápita. Después está los Estados Unidos, que también es otro país que fue fundado con principios bíblicos. Tiene un ingreso per cápita de $57,500. Pero después está un poco más arriba, Islandia, que es otro país con principios bíblicos. Es impresionante. Tiene un ingreso per cápita de cerca de $60,000 al año. A la par de ellos está un país petrolero, que es Qatar, que tiene $61,000 de ingreso per cápita al año. Pero encima de Qatar y de Islandia está también Irlanda, que es otro país que también fue su legislación basada en principios cristianos. Irlanda tiene $62,500 de ingreso per cápita. Y encima de Irlanda, bastante más alto, está Noruega. Noruega tiene $70,400 de ingreso per cápita. Y encima de Noruega está Suiza, que tiene cerca de $80,000 de ingreso per cápita. Y el más alto de todos es Luxemburgo, que es un pequeño país que está cerca de Alemania, que tiene un ingreso per cápita de $103,000 al año. O sea, un ciudadano de Luxemburgo, o en promedio, cada ciudadano de Luxemburgo recibiría cerca de 400 millones de pesos al año de ingreso per cápita. Esto es tremendo si lo comparamos con el ingreso per cápita de Colombia. De tal manera que la razón por la cual viene la prosperidad es porque nosotros apliquemos los principios bíblicos. Y aquí tenemos una prueba fehaciente de esto. Si nosotros practicamos los principios bíblicos en nuestra familia, en nuestra sociedad, y los difundimos, y si somos celosos con cuidar esos principios bíblicos, indudablemente vamos a poder traer prosperidad a nuestra familia y vamos a poder traer prosperidad a nuestra nación. Hoy nos queda claro el fruto que da el poner en práctica los principios bíblicos. Y lo vemos con un testimonio muy fehaciente también de uno de los países más jóvenes que de alguna manera duró errante por miles de años sin terreno, sin su propiedad, sin su propia tierra, porque fueron esparcidos por todo el mundo, dice el pueblo judío. Israel cumplió 70 años de existencia. Y en solo 70 años de existencia ha logrado convertirse en una potencia mundial. Ha logrado convertirse en el país que ha generado más premios Nobel en ciencia y en literatura que todo el resto del mundo. Es impresionante lo que ha hecho Israel. ¿Y todo por qué? Porque están respetando los principios bíblicos. Hoy, lastimosamente, los cristianos no tienen ni idea
de que Dios ha revelado todo el conocimiento necesario para poder construir y mantener el gobierno político de nuestras naciones bajo la perfecta, precisa y deseable voluntad de Dios. Y de alguna manera, influenciados por la decisión de Estados Unidos de separar la iglesia del Estado, nosotros hemos estado marginados también de participar en política. Y hemos ignorado la responsabilidad que tenemos como conocedores de la verdad de imponer estos principios y valores cristianos en nuestra sociedad. Hoy yo quiero invitar a los hermanos a que no solamente le dejemos herencia a nuestros hijos. La herencia a nuestros hijos indudablemente es nuestra responsabilidad. Pero acordémonos que Dios estableció estos principios de la democracia y de la república 1000 años antes de que los griegos y los romanos empezaran a definir un tipo de sociedad de ese estilo. Y por lo tanto tiene mucho más trayectoria. Si nosotros volvemos nuestros ojos hacia Dios y nos volvemos a Dios de todo nuestro corazón, tratando de conocer esos principios, con seguridad vamos a poder transformar nuestras vidas, vamos a poder transformar nuestra nación, vamos a poder tener una Colombia libre, una Colombia próspera, una Colombia feliz, una Colombia en donde haya justicia social y donde haya respeto por el bien ajeno y por los derechos de la comunidad. La política incluye valores que no son bíblicos, lamentablemente. Y lo vemos en un pasaje en el libro de Mateo, capítulo 20, cuando la madre de Zebedeo se acercó y postrándose ante Jesús le dijo: ordena tú que en tu reino mis dos hijos se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. O sea, las prácticas del mundo, ¿no? La influencia, el tráfico de influencias, como ella podía hablar con Jesús, de una vez fue a pedirle el palancazo para que sus hijos, que son lo mejor que todo, estuvieran en un lugar de preeminencia cuando él se estableciera en el reino. Y la respuesta del Señor fue: no sabes lo que pides. Pueden ser bautizados con el vaso que yo he de beber y bautizados con el bautismo que yo voy a ser bautizado. Y respondieron, dijeron que sí. Y cuando ellos estaban hablando de bautismo, estaban hablando de inmersión, porque bautismo significa inmersión, que Jesús iba a ser inmerso en una situación en donde iba a estar cubierto completamente de una situación que finalmente lo iba a llevar a la muerte. Y estaba hablando de ese bautismo. Y ellos dijeron: sí, nosotros podemos. Y él les contestó: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero de sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no me corresponde a mí darlo, sino para quienes está preparado por mi Padre. Y cuando los 10 oyeron, nosotros los 10 discípulos oyeron esto de los dos hermanos, indudablemente se molestaron. Pero Jesús les dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Y se puso él mismo como ejemplo. Y dijo: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida por rescate por muchos. Entonces, si observamos, dice que los gobernantes de este mundo se sirven del pueblo, pero realmente se muestran como si estuvieran sirviéndole al pueblo. Y en nuestro caso no será así. Nosotros tenemos que venir a servirle a la gente. Y esto implica que nosotros tenemos que empezar a hacerlo de una vez. Empezamos a servirle a los demás, tenemos que servirle a los demás, tenemos que ayudar a los demás, tenemos que servirle a nuestros vecinos, tenemos que procurar el bien común y dar testimonio de nuestros principios cristianos. Hermanos, es muy importante dejarle a nuestros hijos herencia, pero más que herencia, dejémosle un legado, y es el conocimiento y el celo por la palabra de Dios. Que ellos no se dejen alienar por estas corrientes que de alguna manera tratan de coger alguno de los principios cristianos para tratar de identificarlos a ellos y de alienarlos en todo su movimiento. Enseñémosles
a que tengan carácter y que respeten los principios bíblicos y que su ideología nunca se aparte de la palabra de Dios y que nunca se vinculen en movimientos ideológicos que estén en contra de los principios bíblicos. Porque esto es pecado, hermanos. Esto realmente no es agradable a los ojos de Dios. Trae contaminación a nuestras vidas y trae maldición a nuestras familias. Yo quiero, hermanos, que asumamos esa responsabilidad como miembros de esta sociedad, ya que nosotros tenemos el conocimiento de la verdad. Aprovechemos este tiempo para enseñar estos principios y estos valores cristianos sobre los cuales podríamos girar, podemos funcionar. Son un fundamento para poder construir sociedad. Y el hecho de que nosotros los eliminemos y los vayamos los desconozcamos o los devolvemos, realmente trae como consecuencia de que vamos a estar desmoronando nuestra sociedad y finalmente vamos a poder caer en un estado social que no respete ningún principio ni ningún valor cristiano. Dios les bendiga, hermanos. Oremos. Padre celestial, Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Dios. Te damos gracias, Padre celestial, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre, Padre santo. Hoy, bendito Dios del cielo, queremos darte gracias, Señor, porque nos das claridad, Padre santo, del propósito que tú tienes con tu con nuestras vidas, Señor, y con tu palabra, Padre santo. Gracias te damos, Señor, por ella, Padre Celestial. Te pedimos, bendito Padre Celestial, que tú, Señor, seas abriendo los oídos y los ojos de nuestro entendimiento, Señor, para que podamos comprender cuál es tu voluntad agradable y perfecta, Padre Santo. Te ruego, bendito Dios del cielo, que tú nos des el carácter, Padre Celestial, para poder develar, Señor, esas artimañas del diablo, Señor, que anda como león rugiente buscando a quien devorar, Padre Santo. Hoy, Padre Celestial, intercedemos, Señor, por la mente de nuestros jóvenes, Señor, por toda la juventud de Colombia, Padre Celestial, que de alguna manera, Señor, en una forma ingenua, Señor, están formando parte, Señor, de ideologías, Padre Celestial, que de alguna manera se sienten identificados porque defienden el medio ambiente, Padre Santo, pero que están abiertamente en contra de tu palabra, Padre Santo. Yo te ruego, bendito Dios del cielo, que tu Señor nos dé la capacidad de poder, Señor, llevarles este mensaje, Señor, a nuestros jóvenes, Padre Santo, para que ellos puedan comprender, Padre Celestial, cuál es tu voluntad, Dios, y cuál es la forma, Señor, de poder vivir en una sociedad próspera, justa y feliz, Padre Santo. Te alabamos, Señor, te bendecimos y te damos gracias por tu amor y misericordia. Amén. Y amén. Bueno, queridos hermanos, los esperamos esta noche en nuestro devocional diario a las 8 de la noche. Dios les bendiga. De 8 a 8 y 30 de la noche. Hay una palabra especial de parte de Dios para ti. Grupos de mujeres los miércoles a las 3 de la tarde. Jóvenes más que vencedores los jueves a las 8 de la noche. Y Alianza Youth los sábados a las 5 y 30 de la tarde. Recuerda, estas reuniones y clases son por Hangouts Meet. Hey, iglesia,
Nada impedirá que sigamos siendo una familia. Estamos teniendo devocionales diarios, clases y grupos online vía Hangouts Meet, una aplicación muy fácil de usar. Primer paso, para conectarte desde tu dispositivo móvil, ve a tu Play Store o App Store y descarga la aplicación Hangouts Meet. Segundo paso, si estás en alguno de los grupos de WhatsApp de nuestra iglesia, te haremos llegar un link con el que después de haber descargado la aplicación, puedes ingresar a la reunión. También puedes ingresar mediante código. Simplemente entras a la app y das la opción Código de reunión. Nuestro código siempre es el mismo. ESAADOWXUS. Solicitas el ingreso y listo, ya estamos conectados. Si vas a ingresar desde tu computador, puedes abrir el link desde WhatsApp Web. O pones en el buscador de Google, meet.google.com. Ingresas el código ESAADOWXUS. Solicitas el ingreso y listo. Recuerda, nuestro código siempre es el mismo. Puedes tomarle un screenshot o una foto para tenerlo a la mano. Si tienes alguna duda, pregúntanos. Estamos para servirte. Somos iglesia, somos familia. Familia, ¿ya nos sigues en nuestras redes sociales? Puedes encontrarnos en Instagram, @alianzacondios, o en Facebook, Alianza con Dios, Iglesia Cristiana. Puedes hacer tus diezmos y donaciones en la cuenta corriente BBVA número 541-025-185. Recuerda, cuenta corriente BBVA número 541-025-185. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Malaquías 3:10.